Molestan tus canciones. Me gustaría tener mejor voz para que no le molestaran. En 5 años no te has querido amansar. A ver si cuando lleves 30 años aquí encerrado todavía te quedan ganas de cantar. No pienso estar aquí tanto tiempo. Ya lo veremos. Hasta nunca. Policía. Es un perro. Pues ahí mañana a ver a quién le ladra. Thank you.
vamos parejos, conmigo te la juegas. Desierto, jefe. ¡Se lo juro! ¡Al desierto! ¡Lárgate de este, Murillo! ¡Tú, Silviano! ¡Ve para el otro! Voy a agarrar a ese muchachito a comer el lugar. ¡Le lleva mucha ventaja! ¡Cállate, el hocico! Yo sé lo que hago. Sé dónde encontrarlo. ¿Ya llegará? Rosendo no volverá. ¿No? ¿A dónde fue? ¿Para qué? ¿A dónde fue? ¡Contesta! Hace más de un año que me abandonó. ¿Y a dónde está? No sé, ni me importa. Vaya, parece que ya vas empezando a comprender las cosas. A veces he llegado a pensar que tenías razón y que eres el verdadero culpable. Ya me quitó cuanto tenía. Sé que hace tiempo no se para por Canadá. ¿Dónde vive ahora? ¡Contesta! Necesito encontrarlo. ¿Está en Hermosillo? ¿En Ures? ¿En San Pedro? Yo no sé si tienes la razón. ¿Tienes o no, café? Pero...
no compliques más las cosas. Ramón, por favor, escúchame. Yo te quiero. Perdóname que haya dudado de ti, pero olvida todo por lo que más quieras. ¡Mamá! Es tu hija, Ramón. Ella no tiene ninguna culpa. Qué bonita es. Nunca había sabido lo que es un beso de su padre. Mi caballo está cansado y no aguantaría cruzar el desierto. Aquí te lo dejo y me llevo uno de los tuyos. Algún día te pagaré todo esto. No digas esas cosas, Ramón, por favor, escúchame. Si le hubieran dado una cepillada a ese caballo, no se le notaría que había corrido varias horas. ¿Quién es usted? Mi nombre no creo que le interese. Soy policía de Cananea. Debe haber estado bien enojado el que forzó esa puerta, ¿verdad? ¿Dónde está Ramón Suazo? ¿Y tu marido? ¿Vive todavía en San Pedro? ¿Para qué pregunta? Usted ya lo sabe todo, ¿no? Fregado, muchacho ese. ¿Qué pantalones tiene? ¿A atravesar el desierto por el mero centro? Adiós, señora. ¿Qué va a hacerle? A prenderlo. Es prófugo de la ley. Por lo que más quiera, no lo vaya a matar. Thank you.
¡Te tengo bien encañonado! ¡Entrégate! ¡Venga por mí! Si tratas de escapar, te reviento la cabeza. Contigo vivo a Cananea. ¡Ándale! Margarita. ¿Cuánta agua? Mi prima es muy bonita, pero no te conviene. Su padre es muy enérgico. Créemelo. Yo sé lo que te digo. Soy tu mejor amigo. Tu mejor amigo. Soy tu padre y tengo la obligación de decirte que no te conviene. Olvídalo, 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 olvídalo. No me importa que se oponga al mundo entero. Yo te quiero. Buenos días, don Juan. Mire, jovencito, vine a advertirle que no quiero verlo rondando por mi casa. Margarita me quiere y yo también. ¿Qué hay de malo en eso? A mí no me importa. Mi hija no está a disposición de nadie, y menos de usted. 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 Y menos de usted.
Dios mío. ¡Ey! ¡Ey! ¿Entró duro la fiebre, verdad? Sí, ¿por qué? Hace 4 horas que no te para la boca. Ya me tenías fastidiado de tanto hablar de esa mujer. ¿Qué quería, que soñara con policías? ¿Le quedó algo de mi café? Sírvame en mi pocillo. Oiga, muchachito, yo no soy su... Es que yo no puedo. Gracias. Con este frío siempre cae bien un cigarrito. ¿No me da una fumada? Oiga, ¿y ustedes los policías en qué sueñan? Ah, ya sé. En lugar de soñar, les gusta andar correteando gente, ¿verdad? Cállate y deja dormir, que tenemos que levantarnos antes de que amanezca. ¿Está muy cansado? Yo puede que me vaya mañana más temprano. Así es de que si cuando amanece no estoy aquí, no se vaya a preocupar. Pues si te vas, te tienes que llevarla así y esta. Eso es, cuídeme, cuídeme. Que si se duerme, me largo. Ya le dije que yo no regreso a la cárcel de Cananea. Policía, ¿cómo pasó usted la noche? Apúrate, que tenemos que llegar en 3 días. ¿3 días a Cananea? No, a San Pedro. Nos vamos por el tramo del desierto que es más corto. Mañana encontraremos agua en las ciénegas. ¡Jálale! ¿Qué esperas? Que sigue mi caballo. No se me duerma, policía, que ahorita me le pude haber pelado. ¡Ay! Thank you.
¡Aprovechese! Ya le dije que yo no vuelvo a la cárcel de Cananea. ¡Nomás no se duerma, policía! Aquí nos bajamos. Lindo lugar como para echar una siestecita, ¿verdad? Parte, ¿no? ¿Ya se te olvidó a qué horas comen los presos? Primero llenan las cantimploras. Más vale que cuidemos las provisiones porque todavía está larga la tirada. Thank you.
Es inútil que corras. Entrégate o te mato. Entre más se mueva, más se hunde. ¡Ayúdame! ¿Yo? ¿Por qué? Sácame de aquí. Si quiere que lo saque, eche para acá la pistola. Está bueno. Ahí te va. ¿Ya ve cómo a cada santo se le llega a su fiestecita? Si lo saco de ahí, ¿qué me hace? Ya sabes que mi obligación es entregarte a la justicia. Ah, sí, pues húndase. Pégame un tiro. ¿Yo? Muérase usted. Ya le dije que yo no soy asesino. Si lo saco de ahí, ¿me promete que me va a dejar libre? No puedo prometerte eso. Ah, pues húndase. ¡Jálale para allá! Es que tú no quieres que regresemos nunca. ¿Por qué no me amarra el pescuezo? Así acabamos de una vez. Si crees que vas a agarrar por cansancio, estás muy equivocado. Esta noche duermo yo y tú me vas a mirar. Pues mientras yo pueda, va a tener los ojos abiertos toda la noche. Si quiere le cuento un cuento. Oiga, es que es cierto que le mataron a un hermano a la mala. Dicen que fue una injusticia, ¿verdad? Como la que está cometiendo conmigo. ¡Le estoy hablando! Si es usted tan buen policía, ¿cómo no averiguó la verdad? Yo no tenía por qué matar al coronel, usted lo sabe. Él se oponía entre nosotros. Margarita y yo tuvimos que tomar una determinación. Thank you.
suplicar, coronel, por favor. No nos me has atrevido. Es que usted nos obligó a esto. Te advertí que no te acercaras a mi hija. No me obliga a pelear con usted, coronel. Por favor. Pues pelea. Dispara al cuerpo. No te atreves porque eres un cobarde. ¡Pelea! Solo los cobardes y los gañanes son capaces de robarse a una muchacha decente en esa forma. El resto usted ya lo sabe. Me echaron 30 años. Oiga, policía. ¡Ey, despierte! ¡No se duerma! ¡Ey! No me va a dejar colgado aquí toda la noche, ¿verdad? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Que me descuelgue, ya no aguanto. Cállate, tú mismo te lo buscaste, ¿no? Ya lo voy a dejar dormir, palabra. Está bueno. Te voy a soltar. Pero al primer relajito, te cuelgo más alto. ¡Así! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no, no, no! ¡Suéltele! ¡Aflójele! Ya lo sabes, ¿eh? Ay. Estoy todo entumido. Te lo dije, tú mismo te lo buscaste. Échate para acá. ¿Para acá? Aquí. Oh. Y ya lo sabes, como pienso dormir de un tirón, muy quietecito. Oiga, ¿y cómo le vamos a hacer para cruzar el desierto sin caballos? De aquí a San Pedro yo creo que podemos llegar bien a pie. Y si no, ya veremos. Thank you.
¡Yo te destripo! Dale otro jaloncito. Verá que eso me va a hacer falta. Vete por acá. Tírate ahí a ver si puedo curarte. Ahora sí, agárrate y habla todo lo que puedas. Grita, puja, chilla, que los hombres también lloran. Ay, 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 ay. Muerde esto si no te aguantas. Pero habla, te digo que hable. ¿Qué quieres que hable? Dé lo que quieras, pero habla. Dime si esa mujer te perdonó porque mataste a su papá. Yo no lo maté, se lo he dicho. Además, ella nunca lo creyó así. ¿Y entonces por qué se casó con otro? Porque quedó sola en el mundo. Porque mi hija nació con un padre sentenciado a 30 años de prisión. ¡Ay! ¡Tú no lo mataste! ¿Sabes quién lo mató, verdad? ¡Habla! ¿A qué quieres que le diga? ¡Que hables! ¡Te digo, habla! Tenía yo 2 años en la cárcel. A Rosendo lo agarraron preso. Andaba escandalizando, celebrando no sé qué cosa. ¡No, no! ¡Te están pidiendo derecho a meterlos aquí! ¡Te no sabes lo que está tratando! ¡Pero ya veremos mañana! ¡Hola, Ramón! ¿Qué se siente estar en Girona? Ya lo sabrás tú dentro de unos días. Te equivocas. Yo solo estaré preso unas horas. ¿Solicitaciones, entonces? En cambio, tú estarás 30 años. Y cuando salgas, si es que sales vivo de aquí, serás un... ¡Cállate, Rosendo! No te burles. Te creíste muy listo cuando enamorabas a Margarita. Pero yo soy más inteligente que tú. Estás borracho. No entiendo lo que dices. Si alguna vez soñaste casarte con Margarita y heredar la fortuna del viejo, olvídalo. Porque mañana se casa conmigo. ¿Qué? ¿Cómo lo oyes? Se casa conmigo. Tú me estás engañando. Eso no puede ser cierto. Ella me quiere a mí. Imbécil. Eso fue antes de morir el viejo. Ahora te odia. Por eso se casa conmigo. Fuiste tú. Tú fuiste el que lo mató. ¡Tú fuiste! ¡Ay! ¡Él lo mató! ¡Él mató al coronel!
Rosendo salió libre esa misma noche. Y a mí nadie me creyó, ¿se acuerda? Puede que me estés diciendo la verdad. Quiere engañarme. Cuando un hombre tiene la terquedad que tú has tenido, por algo ha de ser. Vamos a seguirle. Tenemos que llegar. Claro que tenemos que llegar. Si no, ¿cómo cuento lo que ha pasado? Mire, policía, usted se ha portado muy bien en tu camino. Y le voy a hablar por lo derecho. Nomás déjeme encontrarme a Rosendo. Y después lo acompaño a la cárcel de Cananea. Tengo que demostrar que él es culpable. No gastes las fuerzas por la boca. Te van a hacer falta para caminar. En cuanto estés bien encerrado, te prometo que yo mismo buscaré a Rosendo. Vámonos. Zapata, ¿ya vio la sopilotera? Tenemos que seguir. Todavía está muy lejos. Toma. Policía, tenía yo razón cuando le dije que no llegaba yo a la cárcel. ¿Qué va? Si yo soy más terco que tú, vas a ver cómo cumplo mi palabra. Déjeme aquí, váyase. Tú no sabes lo que es un policía, ¿verdad? Vamos. ¿Dónde?
Se quedó ciego con la insolación. Ha estado desvariando. ¿Quiénes son ustedes, Pertenezco a la Policía Federal. Vamos a San Pedro. Trae acá. ¿Qué más puedo hacer por ustedes? Pues que nos deje quedarnos aquí por lo menos unos días, a que este muchacho se recupere. Y si San Pedro está a unas cuantas leguas de aquí, hombre. Ya lo sé, pero no puede caminar. Está bien. Pueden quedarse. Vamos a ver qué podemos hacer para curarlo. Aunque no creo que usted pueda ayudarme mucho, es mejor que me deje solo. Mire, el río está ahí nomás, ahí abajo. Un buen baño le quitará ese olor a chivo que trae encima. Yo bañando y... Caray, hasta parece que otro hombre. ¿Cómo sigue? Pues ya puede ver, lo que pasa que está todavía muy afiebrado. Mírelo, le puse un emplasto de estas hierbas machacadas que son muy buenas. Quitan la calentura en menos que canta un gallo. ¿Quién es? Esa, mi sobrina. ¿Y por qué está así? ¿Qué tiene? Es una historia muy larga de contar. Creo que este cada vez está más malo. ¿No sería bueno que fuera a San Pedro por el médico? Cuando se le baje la hinchazón, se le quitará la fiebre. ¿Y si tiene gangrena? Entonces mejor vaya por un cura. Está bueno. Esperaremos hasta mañana. Usted acuéstese ahí. Está muy cansado. Yo cuidaré del muchacho. No más que me fume un cigarro.
Oiga, despiértese. Creo que ya pasa de las 8. ¿Quiere café? Está calientito. Gracias. Al muchacho se le pasó la fiebre a la mujer. Venga a verlo. Ah, no, hombre, si mi hierba son muy buenas. Mano de santo. Mire, ya está abriendo los ojos, no se lo dije. Gracias, señor. ¿Qué hubo? ¿Cómo te sientes? Hola, policía. ¿Qué pasó? Esto no parece la cárcel de Cananea, ¿verdad? No. Pues entonces, ¿qué es? Una casita a la orilla del desierto. Ah. Ya nomás que rasurada está. Pues que nos vamos de juerga. Hasta eso no se ve usted tan peor, ¿eh? Ah, ya se ve. Si se ve pasguato. Y yo que creía que usted ni nada ni nada, mire nomás. Una mujer de carne y hueso. Hasta en la orilla del desierto nos persiguen. ¿Qué es su hija? No, mi sobrina. Ah, no se preocupe si este le empieza a corretear. Tiene la manía de andar persiguiendo gente. Nada. De veras que no te voy a hacer nada. Nada más quiero platicar contigo. ¿Sabes? Eres una mujer muy extraña. Te llamas Rebeca, ¿verdad? ¿Me tienes miedo? Entonces... ¿Sabes, Rebeca? Eres una muchacha muy hermosa. ¿Qué tiene mi brazo? ¿Qué es eso de andar mordiendo a la gente? ¿Solamente lo hacen los animales? Rebeca. Rebeca, si no te voy a hacer nada. No te voy a seguir. Eso fue que al morir su padre, me hice cargo de ella y del destiladero de mercurio. A lo mejor toda esta soledad es por su bien. Yo creo que entre la gente le costaría trabajo vivir. ¿Y no se puede hacer algo por ella? Digo, para que vuelva a hablar. Tal vez. Un doctor que la vio me dijo que como ella oye, con una operación podría arreglarla. Pero ya aquí solo, pues, ¿qué puedo hacer? Usted me dijo que es del gobierno, ¿no? He oído decir que el gobierno ayuda. ¿Quién sabe si no fue la suerte la que lo trajo por aquí? Me gustaría poder ayudarla. No se crea, viejo. Este no ayuda a nadie. Mírela. Así es ella feliz y así la verá usted siempre. Recoge animales heridos en el monte, los cura y los vuelve a soltar. Igualita que usted, ¿verdad, policía? Extraña muchacha, ¿verdad? Ajá. Muerde. ¿A poco ya lo mordió? Pues no es raro, porque ella está acostumbrada a comerse lo que le gusta. Y a usted le ha de gustar, ¿verdad? A lo mejor. ¿Y a usted le gusta? Pues si no me alivio pronto, el amor lo va a dejar en los puros huesos. ¿Quieres callarte? Pero está bonita, ¿verdad? Y solita aquí en el campo. Sin problemas ni complicaciones. Y la puede dejar aquí. O llevársela para la cárcel de Canané y encerrarla por usted solito. Ni quien diga, ¿verdad? Lástima que esté muda, ¿verdad? Lástima que no seas tú el mudo. Así no dirías tantas estupideces.
Hombre, ¿a qué muchacho tan atrabancado, hombre? ¡No con ansias! No por mucho madrugar amanece más temprano. ¿Cuándo cree que pueda caminar bien? Ya pronto, hombre, ya pronto, aguántese. ¿No ve que se le puede volver a abrir la herida? Aplásteseme ahí, no se vuelva a levantar sin permiso del médico. Muchas gracias. Estaba herido y lo curaste. Pudo volar. A su nido y sus pajaritos. Tú también quisieras volar. Eres muy buena, Rebeca. ¿Que yo soy muy bueno? ¿Y cómo lo sabes? Porque me sonrío. ¿Que me quieres morder otra vez? Destiladero nos deja muy bien para vivir. Es buen negocio, no crea. Pero los brazos de un viejo como yo, pues no pueden sacarle mucho mercurio a las tripas de estas montañas. Rebeca, tráenos unos jarritos de café. Ay, Dios. Es que no se puede servir para todo. Zapatero a tus zapatos. Sí, ya sé, espérate, te voy a hacer una pregunta. Pero me vas a contestar la verdad, ¿eh? ¿Me lo prometes? ¿Te gusta mi amigo? Es el de los bigotes, es policía. ¿Como yo? Claro. Él y yo siempre andamos juntos, como hermanos. Entonces, como yo ya puedo caminar, pues nos vamos a ir. Y tú te vas a quedar aquí sola, triste. Espérate, sí. Te quiero ayudar. Tú lo quieres, ¿verdad? ¿Eh? Bueno, si tú me ayudas, yo te lo puedo dejar a ti, solito. Yo me voy y él se queda contigo, para ti nada más. ¿Me ayudas entonces? Mira, mañana... Pero el hambre es madre de la necesidad. Échame la silla, rápido. Deja eso. Tú ve a entretenerlo, ¿eh? Yo lo acabo de ensillar. Muchas gracias.
No se crea, la destilación del mercurio tiene sus más y sus menos. Es muy laborioso. Y como yo tengo que hacerlo todo, pues a veces tengo mucho trabajo. Pero es que... ¿Qué quieres tú aquí, eh? ¿A dónde me llevas? Alcanzó a ir, ¿verdad? Ahora sí vamos a la cárcel de Cananea, policía. Pero creo que ahora no será por mucho tiempo.
Vámonos. Portarse bien, muchacho. Que sean muy felices. Yo tengo una misión que cumplir. Buena suerte, policía. Ayúdenla.
cargar con el peso de tu triste cruz. Que tarde o temprano